¿Qué tal a todos, todas y todes? Hoy día tengo la grata oportunidad de poder entrevistar al profesor Rodrigo Velázquez. Él es docente en filosofía, magíster en currículum y doctorante en educación. Además, forma parte del equipo profesional de relatores del curso de CPIP, Herramientas para Enseñar a Filosofar, el cual se desarrolla en colaboración con el Centro Saberes Docentes. Buenos días, Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, Estela, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a nombre del Centro Saberes Docentes y de la Universidad de Chile de tener esta oportunidad para conversar un ratito. Rodrigo, vamos a conversar básicamente el aporte y los desafíos que hoy nos plantea las nuevas bases curriculares en la asignatura de filosofía. Y por lo mismo quisiera comenzar interrogando respecto a cuáles serían los aportes que hoy día la asignatura de filosofía estaría generando en la formación de nuestros estudiantes, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, siempre remitiéndonos a este nuevo marco curricular. Bueno, el papel de la filosofía en la educación media o en el, dentro del currículum escolar ha sido un tema largamente discutido y de hecho dentro de este currículum en algún momento la filosofía estuvo fuera del plan común. Por lo tanto, constantemente la filosofía, a diferencia de otras asignaturas, ha tenido que legitimar su papel como materia escolar. En lo personal, prefiero evitar las respuestas como del sentido común que dicen que la filosofía ayuda a pensar críticamente. Me parece que sí lo hace, pero no puede ser la única asignatura que lo haga. Hay otras, tal vez todas, deberían hacerlo también. Entonces, cuando uno se pregunta cuál puede ser el papel, el aporte que tenga esta asignatura en la actualidad, me parece que es un papel que que de alguna forma la filosofía tiene que ir descubriéndolo en su ejercicio mismo. Tampoco quiero decir en este caso que puede ser cualquier cosa. A mí en lo personal me parece que es importante que la filosofía o que la clase de filosofía sea un espacio para que los estudiantes junto con los docentes puedan situarse dentro de sus contextos. En ese sentido, por supuesto que implica pensamiento crítico, que implica procesos de argumentación, que implica, en fin, todas esas características que usualmente se le atribuyen a la asignatura, pero en función de un pensarse, de un hacerse uno mismo problema respecto de las cosas, de problematizarse a sí mismo y problematizar su situación, citando a Paulo Freire, por ejemplo. En ese sentido, me parece que la filosofía tiene un papel central, dado que más que transmitir certezas, su espíritu debe ser el de plantear incertidumbres. Y en ese aspecto, insisto, creo que la asignatura de filosofía tiene una característica distintiva en relación al resto de las asignaturas. Y completando un poquito de esta misma pregunta, entonces, ¿qué habilidades específicas se estarían promoviendo entonces desde esta asignatura para el estudiantado? Uno podría pensar en habilidades como bueno, el desarrollo del pensamiento crítico, la autorreflexión y también habilidades de orden más social, si se quiere decir de alguna manera, como el diálogo, aprender a escuchar, aprender a aceptar la diversidad. En fin, hay una serie de habilidades que de hecho están promovidas por las mismas bases curriculares hoy día, tomadas de los marcos de las habilidades del siglo XXI, aunque yo en lo personal también tomaría precaución respecto de cómo interpretar esas habilidades en particular. No necesariamente el pensamiento crítico en filosofía es exactamente el mismo que en otras asignaturas y no necesariamente es tan transferible como a veces
se supone que debiese ser. Pero me parece que ahí hay, insisto, habilidades que son fundamentales para el desarrollo de las, los y les estudiantes hoy día. Pensamiento crítico, disposición a escuchar, disposición a aprender, disposición a estar abiertos y abiertas a otras formas de pensar el mundo. Uh-huh. Pero esa especificidad del pensamiento crítico en filosofía, ¿cuál sería su elemento distintivo en comparación a otras formas de pensar críticamente? Tiendo a pensar que la distinción tiene que ver con que es una crítica profunda y general, incluida a sí misma, es la propia filosofía. El otro día estaba leyendo un texto de Jorge Millas a propósito del conocimiento, perdón que haga esta cita, pero Jorge Millas se pregunta por el método de la filosofía y llega a una conclusión que es más bien como general dentro de la epistemología, y en el fondo dice que la ciencia, por supuesto, que tiene un método, que piensa objetos, pero que no se tiene a sí misma como objeto. La filosofía sí puede tenerse a sí misma como objeto, y si uno extiende tal vez ese razonamiento, uno puede decir el pensamiento crítico tiene que tenerse a sí mismo por objeto de la crítica también. Por eso decía al principio que no solo se trata de problematizar el mundo exterior, hoy día hay fenómenos políticos, sociales en nuestro país que son necesarios de problematizar dentro del aula, y tal vez en el espacio de la asignatura de filosofía, además de problematizar esos fenómenos sociales que están allá afuera, sea necesario problematizarse a sí mismo como sujeto y su relación con esos problemas o con esos fenómenos sociales. Entonces ahí hay una distinción, me parece, de la filosofía, que es esa crítica general, amplia, y que de alguna manera, en algún momento, se vierte sobre sí misma. ¿Quién filosofa? El profesor, la profesora, los estudiantes, en algún sentido, tienen que llegar a esa crítica, que esa crítica les alcance a ellos también. De acuerdo. Mira, sobre todo, todo esto que tú nos has contado recién sobre el aporte formativo de la filosofía, obviamente va a generar una serie de demandas al profesorado. Entonces, la pregunta que cabe ahora es, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los actuales desafíos para la docencia a la luz de los nuevos planteamientos, enfoques y ejes que está incorporando las bases curriculares actuales en dicha asignatura? Creo que uno de los desafíos más importantes y que me interpela directamente pensando en mi experiencia como profesor de filosofía es desprenderse de ciertos discursos muy normativos respecto de qué significa ser profesor o profesora de filosofía. El academicismo que usualmente uno como profesor de filosofía, o yo como profesor de filosofía, tomé como punta, como guía dentro de mis clases, otorgan de algún modo un lugar bastante seguro para poder hacer las clases. Uno tuvo una formación en la universidad dentro de ambos ámbitos filosóficos, por lo tanto se siente muy seguro de poder explicar qué dijo tal autor o autora. Hoy el desafío de las bases curriculares es justamente desprenderse en la medida de lo posible, de esos discursos tan normativos y asumir que dentro de la clase de filosofía se puede filosofar. Creo que ahí hay un cambio importante y que está reseñado y destacado dentro de los propósitos formativos de la nueva asignatura, o del nuevo currículum, de la asignatura de filosofía. Aprender a filosofar es un propósito formativo. Por lo tanto, eso implica, a mi juicio, no que lo haya inventado yo, sino que siguiendo las lecturas de filósofos y filósofas de Latinoamérica en particular, eso implica pensar que el profesor y la profesora de filosofía de la escuela también puede filosofar, es también filósofo y filósofa. Y eso, por lo tanto, nos pone en tensión, a mí por lo menos, con mi propia formación como profesor de filosofía. Creo que eso es un aspecto hoy medular en las bases curriculares y es algo que tensiona, de alguna manera, insisto, nuestros propios procesos formativos, no, nuestra,
incluso podría decir nuestra propia forma de sentirnos como sujetos profesoras o profesores. Claro, esa tradición, me acuerdo mis clases que eran como estudiante, digo, estaban como asociadas a una historia de la filosofía, pero no al acto de filosofar, y ahí hay un trayecto formativo interesante, un cambio y una ruptura epistémica que está planteando las nuevas bases, ¿cierto? Súper, súper, total. A mí me parece que él es probablemente, a mi juicio, lo más radical de estas bases. Hoy día, cuando uno revisa las bases curriculares, no existen contenidos disciplinares prescritos, como uno como profe le dice, no hay una materia que haya que pasar, no hay que pasar tal o cual filósofo, tal o cual teoría. Hay temas o hay áreas de la filosofía, ética, política, estética, investigación en filosofía. Luego, los contenidos más concretos que como profesor o profesora uno pueda incluir, motivar o desarrollar, son como de libre elección. Podría contrastar visiones, teorías, las que a mí me interesan, las que a mis estudiantes les interesen también. Es notable porque difiere también de otros bajos curriculares que están aún vigentes. Y valora la generación de saber filosófico desde la escuela. Y por otro lado, la generación de producción curricular, porque finalmente los docentes están actuando como creadores del currículum al tomar decisiones más protagónicas, en este caso, desde la asignatura. Así que parece un cambio que hay que aprovechar sí o sí, entendiendo que los profesores somos fuente del currículum también. Exactamente. Por último, para cerrar y conforme también a la experiencia que has tenido ahora trabajando con profesoras y profesores en este curso del CPIP Herramientas para Enseñar a Filosofar, ¿por qué sería valioso rescatar una didáctica problematizadora para el pensar filosóficamente? Bueno, con el equipo que hemos estado trabajando en el curso de herramientas para enseñar a filosofar, que además el nombre ya nos indica la orientación, nuestra concepción respecto del ejercicio filosófico en la escuela, hemos pensado un poco en esta idea de la problematización desde distintas fuentes. Está, bueno, Paulo Freire, que ya habla de la problematización. También podemos pensar en el trabajo de Michel Foucault y la problematización de la historia, la problematización como método, en fin. Una didáctica problematizadora justamente es una didáctica, a propósito de lo último que decías, que tal vez no piensa el currículum como un problema de implementación, sino como un problema de producción curricular, de producción de conocimientos, de generación de saberes. En ese sentido, una didáctica problematizadora es valiosa hoy día porque nos disloca de estos lugares comunes del currículum como la implementación ceñida a la norma y de alguna manera nos abre el camino o nos abre el mapa hacia la incertidumbre, estar alerta a la incertidumbre y no solo estar alerta a la incertidumbre dentro de las prácticas pedagógica dentro del aula, dentro de la cotidianidad, sino que promover esa incertidumbre, abrir los saberes, abrir los objetivos de aprendizaje para que las y los estudiantes puedan pensarse como sujetos, puedan producirse como sujetos a sí mismos, puedan subjetivarse de una forma distinta. No te quito más tiempo, muy agradecida de tus reflexiones, que son sin duda un aporte y también un desafío, aunque esta palabra ha salido recurrentemente en esta entrevista, pero eso es lo que nos trae de la mano las nuevas bases curriculares en esta asignatura. Me despido y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Estela, y espero que estas discusiones sigan permeando las escuelas, las conversaciones entre profes, amigas, amigos, amigues, etcétera. Así que muchas gracias a ti, al Centro de Saberes Docentes,
por esta invitación.